A propósito de celebrarse en la provincia guantanamera la décima edición de Cine Andante, se realizó en la Universidad de Ciencias Médicas una presentación audiovisual con la participación especial del realizador granmense Roberto Carel Bosa Blanco y el periodista Miguel Reyes Mendoza. Es la primera vez que tengo la oportunidad de visitar esta ciudad hermosa y asistir al evento de Cine Andante, pues tiene un significado doble por el alcance que tiene el festival, el diseño de llegar a las comunidades, de insertarse en las universidades. Eso es muy saludable para la promoción del audiovisual hecho por jóvenes en Cuba. Con la muestra del corto de ficción En la oscuridad, que tiene como eje principal de la trama la violencia hacia la mujer, mirada desde una perspectiva de esperanza y reconstrucción sentimental para la víctima, dejando un mensaje de superación frente a esta situación, comenzó la muestra audiovisual en la Alta Casa de Estudios. Bajo la realización de Bosa y su casa productora Quijote Films, los videoclips también hicieron su aparición en la noche. Con temáticas diversas y visualmente atractivos, trataron temas como el amor y la emigración, siendo estos dos últimos procesos psíquicos del ser humano. En el caso de los videoclips, hay uno que es de José Alberto el Ruiseñor, que toca la temática de la emigración. Es un tema que pertenece a un disco que estuvo recientemente nominado a los Grammy americanos. Tenemos también un videoclip del grupo Nube, un grupo insignia de la asociación granmense. El tema se llama La vela de mi barco y cuenta una historia hermosa de amor, donde los protagonistas son los propios integrantes de la agrupación. Y el videoclip Escondidos, que tuvo la oportunidad de estarse presentando en Los Luca, de una agrupación también de música fusión granmense que se llama Café Exclusivo. El corto de ficción se llama En la madrugada. Fue mi tesis de graduación de Lisa y es una historia de amor idílica en la que también hacemos un análisis muy visceral, creo yo, sobre la violencia de género. El documental La bendición de Dios del periodista y también realizador Miguel Reyes terminó la muestra audiovisual. Cine Andante tiene como objetivo principal fomentar una cultura audiovisual en la población de diferentes zonas urbanas y rurales, así como la promoción del audiovisual joven independiente, que se realiza tanto fuera como dentro de la más oriental de las provincias. Para este espacio informativo, Dania Beatriz Four Curveira, estudiante de periodismo.